Hola gente de la red. Hoy vamos a formatear un teléfono de la marca ZTE. Este proceso sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de Android. Una aclaración: si tú ya lo formateaste, ya lo reseteaste y solamente estás buscando métodos para quitarle la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que quites el FRP o la cuenta de Google. En este proceso de formato Va a borrar todo el teléfono, va a quedar como nuevo, restaurado de fábrica. Tus archivos, tus cosas, todo se va a borrar. Esto a la vez permite corregir fallas o errores en el teléfono, en el sistema de Android, que se van provocando a través del tiempo con el uso. Después de hacer todo este proceso, se ocupa tu correo que le vinculaste, es tu cuenta de Goblin. Estando el teléfono apagado, para darle mantenimiento, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y soltamos el botón de subir volumen. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a la opción que se llama Wipe Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. Listo, ha terminado. Para salir de aquí, presiona el botón de encendido. Yo, en mi caso, lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicies, se mostrará la configuración. Te conectas a internet y le pones tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste. Si olvidas tu correo, tu cuenta de Google, tu teléfono ha quedado bloqueado. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Si los ocupas, pídemelos en los comentarios. Con gusto se te comparten y vía WhatsApp. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.